Hi, good evening. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, Judith. Hi, Jose Eduardo. Hi, Elmer. Edwin, nice to see you. Dinora, Galileo, very good. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Dinora. Hi, guys. How are you today? Really fine, thank you. Excellent. You? I'm great, thank you. Great. Just great, very good. All right, guys, very nice. Okay, so yesterday we were talking about simple present, okay? Cuando hablamos del simple present, acuérdese que hay un par de reglas por ahí que we need to remember. Si no nos acordamos de esas reglas, de repente se nos vuelve un poco más difícil. All right, understand it. But if we understand y nos memorizamos las reglas, entonces es un poco menos difícil. Right? Créame que eso así funciona. ¿Cómo es? Pues necesitamos estudiarlo, entenderlo, practicarlo, all right? Y que nos guste. Usted tiene que gustarle esto, si no es más difícil, ¿ok? Very good. A ver, Sandrita, yesterday we were talking about, excuse me, we were talking about simple present, ¿ok? Mm-hmm. Sandra, si yo le pregunto con qué sujetos, con cuáles sujetos, mejor dicho, yo voy a ponerle S, ES o IES al verbo, ¿qué me contesta usted? ¿Con cuáles sujetos voy a hacer ese cambio yo? Con las palabras que terminen en CH. X, S, okay. Y O. All right. Okay, Sandra. Fíjese que vamos bien porque se va aprendiendo la regla más o menos. All right, which is very good. Ahora, cuando yo pregunto sujetos o pronombres. Oh, sería de. Ahí está. Sería de she, he, it. Muy bien, Sandra, very good. Y de paso ya me dijo una regla, right? La más larga, la tercera. ¿Se acuerda que ayer la veíamos? All right, very good. Rocío, you were going to say something. ¿Me va a comentar algo, Rocío? ¿No? Okay. All right, that's okay, Rocío. So, very good, okay? So, acordémonos que cuando hablamos de presente simple, ¿afirmativo o negativo, Edwin? Cuando hay un cambio en los verbos, ¿es en afirmativo o es en negativo? No, puse atención a lo último. A ver, cuando la oración lleva un cambio en tercera persona singular, ¿esa oración está en afirmativo o en negativo? En afirmativo. En afirmativo, muy bien, excelente, Edwin, very good. Ok, entonces, ya... Unimos todas las piezas del rompecabezas. Decimos que cuando hablamos de terceras personas singulares, he, she, it, le vamos a agregar S, ES, or IES to the verb, solamente en afirmativo. All right? Y ya Sandrita nos contaba o nos recordaba de una de las reglas, que era si su verbo termina en qué. A ver quién se acuerda, aparte de Sandra, que Sandra ya nos ayudó. Si el verbo termina, ¿con qué letras? Yes, Galileo. Yes. De hecho, son tres reglas, ¿verdad? Sí, son tres reglas, muy bien. La número uno es siempre aplicado en presente simple en tercera persona. He, she, it. ¿Sí? ¿Sí? Dice que en afirmativo... se le agrega la S al verbo, claro. La tercera persona. Sin embargo, si el verbo en tercera persona, he, she, it, termina en O, SH, CH, X, S, se le agrega ES. Exacto. Y la otra regla es que si el verbo termina en Y, siempre para tercera persona, he, she, it, si termina en Y, precedido por una vocal, solo se le agrega S.
precedido por una consonante, desaparece la Y y se le agrega IES. No lo estoy leyendo. Muy bien, Galileo. Pues aplaudale a Galileo. Mire que se las puede súper bien. Excelente, Galileo. Súper. All right. Entonces, todos esos cambios aplican nada más para tres personas. He, she, it. All right. Si el verbo no termina en O, si el verbo no termina en doble S, si el verbo no termina en X, en SH o en SH, all right, solo agréguele S. That's it. Para terceras personas singulares. Si termina en una de esas que acaba de mencionar tanto Galileo como yo, entonces sí tiene que ponerle ES. All right. Pero eso es nada más el cambio. A veces mis estudiantes me dicen, ay, teacher, qué difícil esa regla. Pero es más difícil el español porque cada verbo se conjuga diferente dependiendo de del sujeto que usamos, ¿verdad? Entonces, es más complicado el español para conjugarlo. El inglés es mucho más fácil, all right? A ver, luego teníamos, Carlos, Alfredo, teníamos dos auxiliares que usamos in negative sentences. Carlos, which ones are they? ¿Se recuerda? Yes, we use do or does. We use do and does. Y como lo vamos a hacer negative, Elmer, ¿cómo va a quedar ese auxiliar que acaba de decir el compañero Carlos? Negative doesn't. Doesn't, ¿y el otro? Negative doesn't. Yes, ¿y el otro cómo nos queda? El otro es... Quiero ver... Does... Does. No, doesn't es uno, ajá, ¿y cuál es el otro? Se me olvida la pronunciación. Don't. Es D-O-E-S. Okay. Don't. Don't, acuérdense que ese es más corto, don't y doesn't. A ver, very good. A ver, entonces, Luis Manuel, el don't lo ocupo para ¿quiénes? El don lo ocupamos, teacher, cuando son, por ejemplo, I. Ajá. I, they. Ajá. Our. I, they, vamos creo. Bien, me faltan dos más. I, they, are. No, el are no, el are es el verbo be. Ese ya lo dejamos la semana pasada descansando. No, no es our. Ah, our, perdón, no, tampoco. Huh? Sería we, ¿verdad? Ah, okay, okay. Okay. And I don't remember. All right, that's okay. Entonces decimos, I, you, we, they. Vamos a usar don't, okay? Y para... He, she, it, vamos a usar doesn't, ¿verdad? Ahora, si yo vengo y pongo doesn't, Judith, en mi oración negativa, por ejemplo, yo digo, no sé, Rafael doesn't speak English, o digo Rafael doesn't speaks English. Doesn't speak. Ok, all right, entonces ya no va a llevar ese. Ya no lleva ningún cambio, ¿verdad? Ya se queda normal, solito, como el verbo base, ¿right? Esas son las reglas que usted se debe de acordar para hacer oraciones en presente simple, que lo usamos mucho, de hecho, ¿ok? A ver, voy a tomar la primera asistencia y luego seguimos acá. Hemos estado con el repaso y luego ya empezamos a ver el manual y luego los ejercicios que hay que hacer esta noche, ¿ok? A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. José Eduardo. All right, Luis Alberto Ortega Linares. No vale la pena vivir si no disfrutas de la belleza.
Okay. Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Carlos no ha entrado aún, ¿verdad? Ana Beatriz Pineda Olmedo. Ay, Bea. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Here I am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Carla, Carla no ha entrado todavía. Omar Alexander está entrando. All right. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. You. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good, guys. Okay. So, ese es el repaso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda ahorita de sobre el presente simple. No questions? No. No, teacher. All right, very good. Okay. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir el manual. Solo déjenme cerrar un par de ventanas. Open. Okay. Okay. Veamos entonces. Vamos a compartir el manual en la página 20. All right. Tenemos how to use simple present, que es lo que vimos ayer. Affirmative statements, negative statements. All right? ¿Verdad que ese ejercicio no se hizo ayer? Recuérdenme. No, all right? Okay, very good. So here, decimos, I keep track of the financial account. Es como yo llevo el registro de las cuentas financieras, all right? You know the policies and regulations. Conoces o sabes o usted sabe las políticas y regulaciones. We advertise the company. They help companies against financial laws. Todos estos verbos que están en negrita, all right, están siendo usados en forma afirmativa en las diferentes oraciones que tenemos aquí. Luego en negative, I don't keep track of the financial accounts. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial laws. All right? Si se fija, todos aquí están usando don't, 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 don't. ¿Por qué? Porque el sujeto es I, you, or they, or we en su defecto. All right? So, por eso no estamos usando, el don't y el verbo obviamente no le pasa nada. ¿Ok? A ver, nos vamos a quedar aquí ahorita, no nos vamos a ir a grupos aún. Quiero que estas oraciones acá están en desorden. All right? Necesito que la ordene. Number one, number two, number three, and number four. Carlita, bienvenida. Very good. ¿Ok? Entonces, hi, teacher. Good night. Hi. Ordéneme estas oraciones. Si le ve el don... Perdón, si le ve el don't por ahí, obviamente es negativo. Si no le ve don't, entonces no es negativa, es afirmativa. ¿Ok? Les doy unos par de minutos. Me avisan when you finish so I can check this with you. ¿Ok?
Teacher. Yes, Galileo. What's mean number two at the end of the sentences, number one? Que vamos a usar el of dos veces. Okay. Thank you. All right, are we finished this exercise? Finished. Yeah? All right, very good. Let's see, Galileo, can you do number two? Sorry, number one, but you know what? I'm gonna be texting what you tell me to write, all right? Okay, let me see here. Number one is they keep track financial accounts of companies. They keep track. Financial account
of companies, of financial accounts. I'm sorry. Yeah, because you need to use it twice, right? Of financial accounts. Accounts of companies. Of companies. Companies. Very good. All right. Nice. They keep track of financial accounts of companies. Revise ahí si usted tiene igual la oración. All right. Y si no, ya la vamos a revisar ahí. They keep track. Acuérdense que es sujeto, verbo y obviamente lo que viene después. They sería el sujeto, keep sería el verbo, track of financial accounts of companies es todo el predicado o el complemento de su oración. Okay? Okay. Just gonna move it here. All right, number two. Let me see here. Number two. Sandra, let's do number two, please. We don't. Espérame. Give me one second. We don't. Advertise. Very good, Sandra. Advertise. On the internet, the company. We don't advertise. Ah, casi. A ver, we don't advertise. Démosle vuelta un poquito, Sandra. Hasta ahorita va bien. We don't advertise. Ajá. The internet on company. No, we don't advertise the company on internet. Ajá. The company on internet. Very good. Nice. All right. Very good. Let's do here. Oh, no, vamos a mover aquí. Bueno, keep that. All right, number three. All right. Edwin, ayúdeme con la número tres, please. Okay, sería I take notes in the meeting every day. Okay. In the meeting. In the meeting. Every day. Every day. All right. Very good. All right. I take notes in the meeting every day. Okay. Next one. Rocio. Let's do number four, Rocio, together. Solo muevo aquí. All right, Rocio, can you do number four? Okay. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Ah, very good. Carlos and Mauricio. All right, very good. All right, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. All right, very good. Okay, all right. Do you have any questions about this or no? That's very easy. ¿Estuvo bien? Easy, right? No problem. Very good. Okay, voy a borrar acá. I'm going to erase these guys right here, right now. Okay. And then we're going to move it here. Activities I do. Give me a second here. All right. Okay. This is what I want you to do. Okay. Right. ¿Se acuerda ayer hicimos actividades que hacemos en el trabajo y actividades que hacemos en casa? Ok. Ahorita hay cinco acá. Quiero que escojan algunas de las que hacen en casa y algunas que hacen en el trabajo. All right. So, activities that I do. Si no tienes su manual impreso, do it on your notebook. Ok. Do it right now. Make five sentences. Pueden ser
Pueden ser ya sea tres del trabajo y dos de casa o dos al revés, all right? Whatever you want, pero llene ahí ese espacio y si no lo tiene, entonces en su libro, en su cuaderno. Teacher. Yes. I have a question. Yes, what's your question? Okay, con respecto al ejercicio, las cinco actividades tienen que ser con I do. No, usted tiene ahí, lo que pasa es que ahí está así, Rocío, porque las actividades que yo realizo. Entonces, nada más pone, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, voy al trabajo, enciendo la computadora, hago el almuerzo, veo televisión. Pero ya no tiene que poner el do, sino que es el I y un verbo, cualquier otro. Okay. Thank you. All right, finished. Push it. Just push it. All right, let's see. Carla, can you tell us two activities that you wrote here? Perdón la pregunta. ¿Es de lo mismo de las rutinas que vimos el día de ayer, verdad? Sí, si quiere, puede haber puesto las mismas o pudo haber hecho otras nuevas, pero no importa. Lo hice como mi rutina diaria. Okay. I check my cell phone cuando despierto. Uh-huh. When I wake up, ajá. Ajá, I check the clock. I brush my teeth, que es cepillarme mis dientes. Uh-huh. Y, sí, me dijo dos, ¿verdad? Okay. Y I have a shower. All right, all right. I got the working in the car. All right, in my car. Okay, yes, very good. Okay, very good. Let's see. Carlos Alfredo, can you tell me one of like other things that you do? Okay. I drink a lot of coffee. Okay. You drink how much coffee do you drink? A lot? Six to eight cups a day?
Yeah. Oh, Carlos Alfredo, really? That's a lot of coffee every day. Yes. All right, that's okay. Okay. Okay, what else? Ah, okay. And I make a report. Okay. All right, very good. Okay, let's see. All right, guys, very good. Now, we're going to do this right here. Vamos a seguir con esto. Y ya con lo que acaban de hacer, vamos a hacer una conversación. All right? So here it says, listen to your teacher and read the conversation, then practice with a partner. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. La pronunciación de este es busy, no es busy. Busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, all right? A ver, antes de ver y practicar la conversación, revise los verbos que están en negrito. Okay? Makes, writes, sends, arranges. Carlos Antonio, ¿por qué esos verbos están con S? Porque están en una, están de forma afirmativa. Ok, y aparte de eso, ¿por qué más? Ajá. ¿Por qué más están con S? Ah, porque pertenecen a la tercera persona. Exacto, very good, all right. ¿Y de quién están hablando? A ver, a ver, a ver, a ver. Dinora, ¿de quién están hablando en that conversation? De Kathy. De Kathy, very good. And Kathy is third person singular, all right? That's why, okay? All right, very good. Let's see, something, vamos a hacer, quiero, déjeme revisar aquí. All right, okay. Voy a dejar de compartir esto y vamos a hacer lo siguiente acá. Les voy a escribir las preguntas que quiero que sea, que hagan, perdón, para poder hacer conversación. All right. Vamos a hacer la primera, lo que van a, cuando se vayan a sus grupos, quiero que hagan esta pregunta casi que de entrada. Obviamente se van a saludar. Pero una primera, la pregunta, digamos, con la que vamos a trabajar ahorita es esta. What do you do every day? All right. Si yo estoy trabajando con Luis Manuel, le voy a decir, hi, Luis Manuel. Y me dice, hi, Jessica, how are you? Fine, thank you. All right. Y luego le digo, Luis Manuel, what do you do every day? Y Luis Manuel me dice, ah, Jessica, por decirle algo, I wake up at 6:30, I go to work, I check my email, y me va dando una combinación de las cosas que pusieron en la página anterior, all right? Eso va a ser todo en ese momento. Y luego Luis Manuel me va a hacer la misma pregunta. Jessica, what about you? What do you do every day? All right? Esa va a ser como la pregunta de que va a continuar. What about you? ¿Y usted qué, verdad? What about you? What do you do every day? Si gusta, la vuelve a repetir. What do you do every day? All right? Igual yo le digo todo lo que acabo de o las cosas que yo hago. Ahora, como usted
cuando se regrese al grupo y usted me va a decir lo que Luis, en este caso yo le voy a contar lo que Luis Manuel hace, yo no voy a decir, ay, por ejemplo, si Luis Manuel se despierta a las 6:30, yo no voy a decir, I wake up at 6:30. Voy a decir, he wakes up at 6:30. Right? Porque ya estoy diciendo lo que él o ella hacen, no lo que yo hago. All right? Pero obviamente cuando usted está hablando y practicando esas preguntas, sí va a decir, I wake up at 7 o'clock, I plan my classes, I teach online, bla, bla, bla. Cuando usted regrese al grupo acá, yo le pregunte, ajá, Galileo, what does Elmer do, si fuese el compañero de Galileo, Elmer, entonces Galileo me va a decir, Elmer fixes, I don't know, the light, all right, y todo lo que él le contó, en tercera persona singular, all right. Ahora, la conversación que van a hacer ahorita es bien corta, la idea es nada más oír a su compañero que le diga, ah, y le diga las 5 actividades, usted tome nota. Pero cuando regrese, ya no me va a decir, ay, 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 porque no es de usted que le estoy preguntando de su compañero o de su compañera, ¿ok? Yes, very good. All right, vamos a ir, vamos a hacer la primera práctica de esta forma y luego regresamos y seguimos con lo demás. All right. Omar, Rocío, Luis Alberto. Teacher. Sandrita. Hola. Hola, Sandrita, ¿qué le pasó? Hola, no sé, usted de repente estaba yo sola. Vaya, lo que pasa es que creo que teníamos un problema con un compañero, pero ya, ahorita la mando a otra sala, oye. Ah, vaya, vaya. Revise ahorita. Doctor. Para no perderse. Oh,
Okay. Este, si quiere le repite a Sandra la que me dijo para ir copiando con ella. Bye. Next time. Okay. I cook the dinner every day. I do? The dinner every day. Ah, pero es que aquí es every day, vea, yo no lo he puesto every day. Dinner. La otra, I do exercise at night. At 7 o'clock. I answer email every day. Emails. I make my bed every morning. I make my bed every morning. ¿Me puede repetir qué hace, por favor? I make my bed every morning. Okay, thank you so much. Before, I drink coffee 2 times a day. Y la última, Dinora. Hi, teacher. Oh, you're by yourself. Yeah. A ver, espéreme, ahorita. Hay otro compañero que se acaba de quedar solo, creo que es la conexión. Sí, yo estaba con Luis Alberto. Perdón. Hola Luis Alberto.
All right, Omar, that's okay. That's okay. No ha llamado de regreso. No. Judith and Edwin finished? Yes. Yes. Very good. Okay, let's just wait a little bit because some of your classmates haven't finished. Well, soon. Okay. How are you, teacher? I'm fine. How are you, Judith? I like your emoji pillow. It was a present. Oh, all for right. For my two birthdays ago. Oh, all right. Okay, that's nice. Two birthdays ago. That's nice. All right. Very good. That's very good. Let's see. We're gonna go back. All right. Yeah, I think everybody finished already. All right. I'm like, oh my goodness, something is happening in my house, Judith. I'm like, oh my god. Anyway, all right. I will survive. Si me ven gritando, it's okay. All right. All right. Una sombra. No, it's like I heard a noise. It has to come on. What's going on? Anyway, that's okay. I'll survive. It's a mouse. Okay. Yeah, I think so. Okay, let's go back, okay? All right, I think everybody's back, right? Very good. Okay, excellent. Very good. All right, let's see. So, Judith, you were working with... ¿Con quién la vi? ¿Con quién la vi? Edwin Balmore. Edwin, right? Yes, very good. With Edwin. Edwin is not back. Where is Edwin? Edwin? All right, that's okay. All right, let's see. So, Judith, what does Edwin Balmore do? He told me he takes a bath at 4 o'clock. Okay. Because he takes a turn at 6. Okay. And he checks his email. Okay. After he takes breakfast, and in the afternoon he go to the two trainings. Oh, okay. All right, very good. Anything else? Mm.
only. All right, very good. Okay, that's okay. All right, let's see. Galileo, who were you working with, Galileo? I work with Carlos Alfredo. Okay, so what does he do? What does Carlos Alfredo do? Carlos Alfredo said he wakes up at 6:45 a.m. Mm-hmm. every day, and he runs to his work okay. every day. He runs because he's late, or he runs because he likes to exercise? I think he's late. Oh! All right, okay. He said he drinks coffee, a lot of coffee, yeah, uh-huh. every day, okay. and eats cookies too. Oh my goodness, coffee and cookies, Carlos Alfredo, that's a good yeah. combination. And he said he attends customers. Okay, he attends customers. All right, very good. Nice, thank you. All right, let's see. Carla Marisol, who did you work with? Con Rocío. Okay. So what does it do? She showers a little baby. Uh-huh. She cares a baby. She cleans in the house. She cleans the house? She cleans the house. Sería así, she cleans the house. She cleans, con ese clean. Yes, sí. Cleans. Solamente. Okay, very good, that's okay. All right, let's see. She calls a cleans. She calls clients, very good, nice. Clients. All right, very good. Beatriz, who did you work with? With Gonzalo and Sandra. Okay, very good. So what does Sandra do? Sandra drives to San Miguel every day. What? Yes. Really, Sandra? Where's Sandrita que se me hizo Sandra? Okay, anyway, all right. So she drives from San Salvador, or she doesn't live in San Salvador? I don't know, she said that she drives to San Miguel every day. All right. Okay, that's okay. All right, we're going to ask her when she comes back. Okay, so she drives to San Miguel. What else, Beatriz? She eats all the mornings. Okay. She takes a shower every night. Okay. And she sees emails. Okay, so she checks emails. Very good. All right. Beatriz, you told me that you work with Sandra and with? Gonzalo. Gonzalo. All right, very good. All right, nice. Gonzalo. Gonzalo, what does Beatriz, what does she do every day? ¿Quién es Beatriz? Ana Pineda, lo que pasa es que Ana Beatriz Pineda. She said she cooks the dinner every day. Excellent, Gonzalo. She cooks dinner every day. Uh-huh. She drinks coffee 2 times a day. Excellent, Gonzalo. Very good. Uh-huh. What else? One more. She waters the plants every day. Wow, very good. She waters the plants. That's a nice verb. Very good. De ahí las otras dos no las copié. Aquí donde estoy el intro es bien malo y me da pena pedir que repita y repita y repita. That's okay, Gonzalo. That's fine. All right, vamos a ver. Uno más. José, thank you, Gonzalo. Very nice. José Eduardo, tell me, who did you work with? ¿Con quién trabajó, José Eduardo? Hi, teacher. Good night. Le toqué con Luis Ramírez. Okay. Ese, Ramírez. Uh-huh. Solo dos nada más pude copiar de That's de él. Okay, that's okay. She working
Así es, teacher. Repítalo otra vez, José Eduardo. She goes to working. He goes to work. Ajá, he goes to work. La otra es... drink coffee and at 7 every day. Okay. He drinks coffee at 7 every day. Great, Jose Eduardo. Very good. Nice. Thank you. All right, guys. Very good. Yay, very good. Okay. So let's continue here, guys, with the book. Okay. So we just finished this. Let's go to page 21 right now. Okay. Terminada, leímos esta conversación que está aquí. Revísela ahorita y dígame si hay algo que necesita que le repita, que le diga qué quiere decir, or something, all right? ¿Qué es tight? ¿Qué es? Tight, creo que es. This hair schedule is very tight. Her schedule is very tight. Es bien apretado. All right? Como tiene muchas cosas que hacer. Yeah, her schedule is very tight. Okay. Teacher, bookkeeper. Bookkeeper es... What is this? Como con los que llevan los libros de contabilidad, por ejemplo. Ah, okay. All right. Anybody else? I have a question. Yes. Quiero ver. What is she algo así? Donde dice the new secretary. Uh-huh. Here. Yes. A schedule. Es schedule. Schedule. Ajá. Sorry, perdón. Horario. Horario. Ah. Uh-huh. Okay. Gracias. Excellent. Very good. All right. Anything else? Teacher. Yes. Teacher. Yes. Arranges. Arranges. Participar. No, arranges es como organizar, como preparar. She arranges meetings. Uh-huh. Mm-hmm. All right. Thank Very you. Good. Okay. So this is what we're going to do now. All right. Vamos a llenar este horario de la rutina de Kathy. All right. But y luego vamos a hacer este de acá. ¿Sabe qué? Voy a tomar asistencia ahorita de la segunda hora. Vamos a ver affirmative and negative statements de he, she, it. All right, porque los de arriba era I, you, we, they. All right. Vamos a ver esto de acá. Vamos a trabajar todavía aquí con el grupo acá. Todos juntos este ejercicio de aquí. Luego de eso les voy a poner que trabajen en grupo en esta actividad y en otra que tengo por ahí. All right, so voy a dejar de... compartir ahorita para tomar la segunda asistencia. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Very good. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Very good. Let's see, we have José Eduardo. Present, teacher. Luis Alberto Ortega Linares. Luis Alberto ya vino. Okay. Gonzalo Valle Valle. I'm here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. I'm here. Excellent. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Jorge Torres. Present. Sandrita, le voy a cambiar ahí el nombre. Me metí de mi celular porque se me cayó el internet donde estoy, entonces me tocó meterme desde el celular ahorita. Ah, ok, no se preocupe. Sandra Judith Monge Torres. All right.
A ver, after her we have Omar Alexander González Barrera. Omar no entró, ¿verdad? Okay. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present, present, present. Very good, Carlita. Hoy no me equivoqué, Carlita. Ana Judith Portillo Bautista. Sí, no me puso nombre de mí. I'm sorry. Guillermo Alfonso, por ahí lo vi. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Luis Alberto, present aquí. Sí, sí, Luis Alberto, gracias. Ya le tomé la asistencia. Gracias. Sorry, me había levantado. No, that's fine, that's okay. Samuel Antonio Hernández Mancía. Okay. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, okay. So, veamos aquí entonces. Let's go back here. Vamos a hacer esto de acá. Affirmative statements and negative statements. Hoy vamos con he, she, it. All right. Entonces decimos, she makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers to be on time. My boss talks about the new rules. All right. Si se fija, todos esos verbos llevan S. Excepto carry, porque es IES, pero igual hay un cambio ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de he, she, it in affirmative sentences. In negative sentences tenemos she doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. He doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules, all right? Entonces, en esta parte del cuadro tenemos doesn't y luego el verbo, ¿verdad? Make, carry, send, help, talk. Y si se fija, ese verbo ya no lleva ningún cambio, ya no lleva S ni IES porque lleva el auxiliar doesn't, ¿ok? Veamos acá. Completemos acá en clase. Les voy a dar un par de minutos para que hagan este ejercicio que tenemos aquí. All right, y dice complete the sentences with the verb in parentheses. Con estos verbos vamos a trabajar. Ask, clean, not keep. Si dice not keep, usted sabe que tiene que ponerlo con doesn't para que sea negativo. All right, igual que los demás. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, me avisan cuando terminen para poder revisar. Thank you.
finished. Sorry. All right, very good. Okay, guys, let's try to do this together now. Luis Alberto, can you do number one, please? Hello? Yes, can you do number one, he? He orders. Everything in the office. Yes, very good. He orders everything in the office. Very good, Luis Alberto. Very nice. All right. Okay. Let's see here. Thank you. All right. Let me see here. All right. Carlos, Alfredo, can you do number two? Answer. And Helen. Number two. Amy and Teresa. I'm sorry. That's okay. I don't see that. Okay. Amy and Teresa ask. I don't know how pronounced with the S. Asks. Asks. Excellent. Very good. Yes. Amy and Teresa asks for the signatures every Friday. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Que no le vamos a poner S, perdone. Estamos hablando It's only de S. Ajá. As. Sí, porque solo estamos hablando de Amy and Teresa, right? Two people. All right, so se vuelve plural. Very good, yes, yes, yo también me fui allí. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Signatures son firmas, okay? Very good. Dinora, thank you. Dinora, can you do number three? Helen doesn't call the design department on weekends. All right, Helen doesn't call the design department on weekends. Very good. Luis Manuel, number four, She cleans our desk in the morning. All right, very good. She cleans our, yes? I have a question. Can you repeat the pronunciation? Signatures. 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 Yes, signature. Signatures. Yes. Okay. Very good. Thank you. All right, very good. So she cleans our desk. Mornings, very good. Galileo, can you do number, dice número uno, pero debería ser number five. I write a list with the things we need at 9 a.m. Yes, very good. I write a list with the things we need at 9 a.m. Very good, all right. Elmer, can you do, dice igual número uno, pero debería ser la número seis. Mario, in negative. Mario doesn't keep a record of merchandise he buys. Excellent, very good, all right. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Very good, excellent, very nice, very good pronunciation, all right. Yes? How do you say merchandise? Merchandise, mercaderia, very good. Who is merchandise is mercaderia. Very good. Yes. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. All right. Very good. Okay. So this is what we're going to do now. Okay. We're going to do this here. Esta rutina de Katy depende de la conversación que tenemos acá. All right. Si no la tiene, entonces please take a picture. All right. De la conversación y del horario. ¿Qué va a hacer con el horario? All right, so it says read the conversation que ahora leímos para completar la información de Katy. Also, what other activities you think Katy does in the other days of the week. Entonces busque la actividad que Katy hace. Mondays, acuérdense que Mondays es un día de la Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Y la va a escribir aquí. All right,
Claro que como usted no es Katy, por ejemplo, si dijera revisa el correo los lunes, usted va a poner she checks her emails. All right? Tercera persona singular. All right? Eso es lo que vamos a hacer ahorita y voy a dejar de compartir este y les enseño otra cosa. Okay. Ah, ¿sabe qué? Ajá. Voy a mover. Solo déjeme ver una cosa aquí. Okay. All right. No, ¿sabe qué? Vamos a hacer esta práctica del horario y luego regresamos para ver las questions que tenemos que ver ahora, ¿okay? Vamos a ver, los mando a sus grupos y hagan ese horario de Katy ahí. Hay que llenarlo con la información de la conversación. Sandra, usted estaba con Beatriz, ¿verdad? All right, a ver, Gonzalo, Elmer, Omar, a los grupos. Sandrita, ¿qué le pasó? Tiene el micrófono apagado, Sandrita. Sí, ya entré. Me voy a salir del celular porque me voy a quedar solo acá. Ok. Pues sí. La verdad que no escuché las indicaciones, teacher. Van a hacer el horario de Katy, Sandra, de la página de la conversación. ¿Tiene el manual usted a la mano, Sandrita? No lo tengo impreso. A ver, no se preocupe. Si le puede tomar foto ahorita. Sí. Esta es la conversación, Sandra, y ese sería el horario. Entonces la voy a mandar a su grupo para que lo puedan hacer juntas. Uh-huh. Ok, la mando, ¿ya tomó la captura, Sandra? Sí, ya la tomé. Ok, la mando entonces con Beatriz y con Gonzalo. Oye. Ok, gracias. All right, very good.
All right, guys, very good. Were you able to finish? Carlos Antonio, Dinora, Omar, Edwin, finished? Gonzalo? Yes? All right, very good. Okay. Yes. Solo completamos tres días porque los otros dos no encontramos qué hacer. Okay, all right, that's okay, that's fine. Thank you, Gonzalo, that's fine. All right, guys, sorry about that. Okay, so we have Kathy's daily routine. What does Kathy do on Monday, guys? What does she do on Monday? What does she do? She makes many phone calls. Excellent. She makes many phone calls. And she writes report about the production. Excellent. She writes reports about the production. Very good. What about Tuesday? What does she do on Tuesday? Nothing. Nothing. All right. No. She doesn't do anything. All right. That's okay. What about on, I don't know, what about Wednesdays? She sends some emails, the book. Yeah, she sent some emails to the bookkeeper. Very good. Yes. All right. And what about Friday? What does she do on Fridays? She arranges meetings. She arranges meetings. Very good. She arranges meetings. Very good. Yes. Very good. All right. What about Saturday and Sunday? Nothing? Nothing. The sleep. Nothing. According to this dialogue, she have any, she doesn't have any activities. Right, yeah, she doesn't have any activities according to the conversation, to the dialogue. Very good. All right, very nice. Excellent, guys. So here we have, let's go here. Vamos a irnos acá. Okay, so here we talk about yes, no questions. Acuérdense que en inglés hay dos tipos de preguntas, las yes, no questions y las information questions, ¿ok? De igual forma como en el verbo to be. Si yo le decía, are you happy? Usted me decía, yes, I am or no, I'm not, ¿ok? Acá, igual, si la pregunta es yes, no question, all right, su respuesta va a ser yes or no, pero ya no me va a decir yes, I am o no, I'm not, ni yes, o yes, he is o no, he isn't. Sino que vamos a usar el do. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas? ¿Se recuerda ayer que veíamos en las oraciones negativas tenemos dos auxiliares? El don't y el doesn't, ¿verdad? Porque se unen el do con el not y nos resulta don't y el does con el not y nos resulta doesn't, ¿ok? Entonces, ese mismo auxiliar vamos a usar para I, you, we, and they. Y lo mismo para el he, she, it, vamos a usar does. ¿Ok? Entonces, le vamos a dar vuelta. Vamos a anteponer el auxiliar do, luego el sujeto, luego el verbo. Entonces, yo voy a preguntar, do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? All right. Entonces, si se fija, damos vuelta acá. Ponemos primero el auxiliar y luego el sujeto. Voy a dejar de compartir esto de aquí y les voy a enseñar esto que tenemos acá. All right. A ver, tenemos questions. Okay. Oops. A ver, ¿qué se me hizo? Okay. Aquí estamos con las preguntas. El do, hola, el do con I, you, we, they, y luego el verbo, all right? Do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? All right? Y luego tenemos does. El does solo va a ser para he, she, and it.
Does he like cheese? Does she like cheese? Does it like cheese? Obviamente esta estructura va a pasar con todos los demás verbos. Usted puede poner aquí en lugar de like, puede ser bailar, dormir, leer, escribir, estudiar, no importa, ¿ok? Y lo que usted está haciendo es preguntando, ¿usted lee? ¿Usted? Yes. Este, necesito abandonar la clase, probablemente regrese después de las 10. And that's okay, Gonzalo. No, a las 10 terminamos. Solo se queda un compañero y ya les voy a decir quién se va a quedar ahora o si alguien necesita ese tiempo, all right? La idea es estar ahí un poquito, ayudándonos un poquito. A las 10 vamos a terminar, todos nos desconectamos a las 10, excepto su servidora y un compañero o una compañera. No se preocupe, Gonzalo. Gracias. All right, very good. Entonces tenemos do and does, all right? Esos son los auxiliares con los que vamos a trabajar. Okay, y luego si se fija, ¿el verbo le pasa algo cuando hablamos de he, she, and it o no le pasa nada? ¿Hay algún cambio? No, por eso ayer yo les decía que solo en afirmativo vamos a tener un cambio en el verbo, ¿verdad? Le vamos a poner s o es o ies, ¿okay? De lo contrario, ni en negativo ni en pregunta. ¿Cómo voy a contestar? All right, es bien fácil, solo va a poner yes, all right, si es afirmativo se va a decir yes, luego el sujeto, I, y luego el mismo auxiliar con que se hizo la pregunta, con ese mismo va a contestar, all right, do I like cheese? Yes, I do. Si a usted no le gusta el queso, entonces me dice no, I don't. All right. Lo único que me está diciendo ahí es que no le gusta, no. All right. No puede decir nada más no, tiene que ser completa. No, I don't, o yes, I do. Si yo le pregunto a Edwin sobre Carla, si a Carla le gusta el queso, yo le pregunto a Edwin, does she like cheese? ¿Cómo me contestaría Edwin? En afirmativo, no. Edwin. Ah, yes, she does. Yes, she does. Very good. Does. ¿Y si fuese negativo, Edwin? No, she doesn't. Excellent. No, she doesn't. ¿Verdad? Entonces, si se fija, es bien fácil. Con el mismo auxiliar que está aquí, con ese mismo auxiliar va a contestar. All right? Si es do, contesta con do en afirmativo o don't en el caso que fuese negativo. O does, all right? Si fuese afirmativo, decimos yes, she does, yes, he does. Y si fuese negativo, no, she doesn't. ¿Ok? Tenemos que llevar un no y luego una coma. ¿Ok? Les digo por lo de la plataforma. Si no le ponen la comita, se la va a tomar mal. ¿Alright? A ver. Any questions? ¿Tenemos preguntas hasta ahorita? And yes, she likes. ¿Se puede? No, no, Beatriz. Está mal contestada. La forma, a menos que Beatriz la haga de forma larga. Por ejemplo, yes, she likes cheese. Ahí sí. Pero no puede usar el verbo con el que estoy haciendo la pregunta. Use el auxiliar para contestar. En forma corta, Beatriz. Uh-huh. All right, very good. Fíjese acá igual. Do you swim? Yes, I do. No decimos yes, I swim. Decimos yes, I do. All right. Does he swim? Yes, he does. O decimos, do you swim? No, I don't. Does he swim? No, he doesn't. Y así vamos con todas las otras. Do we sleep? Yes, we do. No, we don't. Does she sleep? Yes, she does. No, she doesn't. Do they eat? Yes, they do. O no, they don't. Entonces la respuesta es, si se fija lo moradito, este moradito del principio acá, me pega igual con el moradito del final de la respuesta. No uso ningún verbo. Todas son respuestas cortas. ¿Ok? Solo estamos usando auxiliaries. All right, guys. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿No questions? Sí, sir. Dígame, Carlita. Esto es parecido a lo que estuvimos viendo al inicio del dozen y el do, ¿verdad? Solo que se va como al inicio de la oración, ¿verdad?
Sí, exacto. En este caso, para hacer las preguntas, siempre va a ser la pregunta en presente simple usando el auxiliar do o el auxiliar does. Ah, ok. Uh-huh. Very good. Okay. Okay. ¿Puede regresar un ratito a la anterior? Please. Yes. Thank you. Yeah, very good. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir porque si no le voy a dar las respuestas. All right. Y eso no se vale. Solo déjenme encontrar aquí las preguntas. Okay, permítame, solo quiero. Ah, no, las perdí. Deme un segundito aquí. All right, guys, veamos. Okay, no saben que vamos a regresar a esta y lo podemos hacer acá oralmente. Okay. Okay. So ya lo quité, ya quité las respuestas para que no me hagan trampa. All right, look at the picture here, all right? Vea lo que es el verbo que quiero que ocupen es study, all right? Pero hoy no vamos a hacer oraciones, vamos a hacer preguntas. All right? Obviamente lo va a hacer con el dibujo que está aquí, he. All right? Entonces, el verbo, el sujeto ya se lo di, es he. El verbo es study. ¿Cómo me queda la pregunta? All right? Háganla ahí, en silencio, háganla. Hagan la pregunta y voy a ir moviendo. Son un par de diapositivas para que ustedes vayan haciendo la pregunta de acuerdo al verbo y a la persona que vea en pantalla. Es pregunta, no son oraciones. Finished? Solo dígame yes or not. Yeah? Finished? Yes. All right, very good. Picture number two. No se preocupe. Picture number two. Mire, ahí está el verbo. Like, si quiere, póngale nombre a la muchacha que está ahí. O si no, solo diga she, pero es pregunta. Thank you.
All right. Vemos la otra. Okay. Okay, I'm going to move another one here. Is he or she, teacher? He. I think it's a funny he. I think it's a he. Okay, I'm gonna move another one. Okay, and the last one, a ver la última. Okay, a ver, picture number one, it was the boy, all right? A ver, Beatriz, what is the question from the first picture? Does he study? Does he study? Very good, all right. Let me see here. Judith, does he study? Your answer for that question is yes. Is it affirmative or negative? It's negative. Okay, so what is the answer then? No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. All right. Let me see. Galileo, what about the second picture? Does she like use her credit card in the stores? Oh, no. That's terrible. All right. And what is the answer for that one, Beatriz? Yes, she does. Yes, she does. She enjoys it. She's very happy. Very good. Thank you. All right, let's see. Rocio, what about number three, Rocio? The question, please. Rocio tiene el micrófono apagadito.
Does drink. No, es que no la super mal, por eso es que me quedé pensando cómo armarla. Ok, tenemos el das, ¿verdad? Y luego sigue el sujeto, que sería en este caso, ¿cuál, Rocío? He. Ajá, ¿does he el verbo? Drink. Muy bien, ¿does he drink el qué? Cookies. No puede tomarse la galleta. Ajá, por eso. Podríamos decir, ¿does he drink milk? Para que su respuesta sea, no, he doesn't. Ah, ok. All right, very good. Okay. Ah, por eso no tuve la imaginación para armarla. Ajá. All right, that's okay, very good. A ver, José Eduardo. Ajá, José Eduardo. Ay, no, teacher. ¿Cómo no? Sí puede, a ver, das, ya lo dijo, das. Luego el sujeto, ¿cuál es? Does he. He, muy bien, ¿el verbo? What? El verbo es el que está aquí arriba, ajá. What? Does he watch, muy bien. Does he watch. I know the what he watch. Does he watch the stars? Very good, all right. Okay, and what is the answer? Does he watch the stars? Yes, he does, or no, he doesn't? Yes, he doesn't. Yes, he? He doesn't. ¿Es negativa o es positiva, Carla? No, es positivo, es does. Yes, he does, muy bien, yes, he does, very good, okay. Yes, he does. Very good. A ver, ¿quién me hace esta? Fly. Does he fly on the night? Ah, does he fly at night? Ajá. Okay. Sandrita, contésteme esa. Does he fly at night? Does it fly at night? No, he doesn't. ¿Y a qué hora vuela el murciélago? Yes, Andrita, right? Yes, he does, ¿verdad? Yes, oh, yes it does, en el yes, caso, all right? Yes, it does, very good, all right? Luis Manuel, can you do the last one? Do they swim? Excellent, very good. Do they swim? And what is the answer, Carlos Alfredo? Yes. They does. Yes, they does. Excellent, very good, Carlos Alfredo. Yes, do they swim? Yes, they do. Very good. All right. A ver, solo déjeme ver aquí. Había muchas más, obviamente. A ver, vamos a dejar de compartir aquí. Vámonos al manual. Right. Ahora, tratemos de hacer estas que están acá. Con la información que está aquí abajo, all right, haga una oración. Recuerde que vamos a poner do al principio, ¿verdad? Luego es auxiliar, sujeto, verbo. ¿Ok? Tratemos de hacer eso en lo que resta del tiempo, all right. Y la va contestando. A la par dice yes o dice no. Termine ahí the answer.
Finish, guys? Finish. All right, very good. Let's see. We have number one, you work company, all right? Who wants to do number one? Do you work company? Okay, do you, you can say, do you work, de hecho, ahí le falta alguna preposición. Do you work in a company? Do you work for a company? Do you work at a company? Cualquiera de esas podría ser, pero sí, do you work, all right? ¿Y cuál sería the answer? What is the answer, guys? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, yes, I do. Very nice. What about number two? Does the check product? No, 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 no. ¿Con qué usamos el, con, cuál auxilio usamos para they? Do. Do they. Very good. Entonces, ¿cómo nos queda? Do they check a product? Do they check product? Uh-huh. What is the answer? No. No, they don't. Muy bien. Acuérdense que si su pregunta es do, su respuesta es, va a ir con do en afirmativo o en negativo. No podemos cambiar de do para doesn't o de do para does. All right. Number three. We listen customers. Ajá. Do we listen customers? Do we listen to customers? Very good. Do we listen to customers? Yes? Yes, we do. Yes, we do. Very good. All right. Number four. Do I buy new material? Do I buy the new material? Uh-huh. No? I do not. No, I do not. Or no, I don't. Very good. No. Nice. All right. Number five. Milena and Pablo design logo. Yes, they do. ¿Cómo me queda esa pregunta? Do Milena and Pablo. Do Milena and Pablo, ajá. Design logo. Excellent, all right. And the answer is yes? Yes, we do. Yes, they do, ¿verdad? Porque estamos hablando de Milena y Pablo, de ellos, no de nosotros, all right? Yes, they do. Okay, very good, guys. Aquí igual, mañana terminamos esto acá. Ese siempre es yes, no question, siempre con terceras personas, she, he, and it, all right? So, por eso tenemos el does. En el cuadro anterior teníamos el do, pero es lo mismo, ¿verdad? En el sentido que voy a empezar mi pregunta con el does, all right, porque estoy hablando de ellas, o de ella, o de él, o esto, y mi respuesta corta va a ir igual que mi pregunta, yes, she does, no, she doesn't, yes, he does, no, he doesn't, yes, she does, no, she does, depende de lo que vamos a preguntar. Pero como son con does, la pregunta empieza con does porque es tercera persona singular, con eso va a terminar su respuesta corta, ¿ok? All right, so tomorrow vamos a continuar con esto que está acá en esta página, en la página 26, all right? Y vamos a llenar esto que está aquí, ¿ok? All right, guys, very good. Voy a pasar la asistencia para que se puedan retirar. No sé, José Eduardo, no sé si se puede quedar 10 minutitos o si se le es difícil, si hay alguien más. No, yo me puedo quedar, sí. All right, very good. Okay, let's see. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present. Luis Alberto Ortega Linares. Present, teacher. Good night. Gonzalo Valle Valle.
Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. I am here. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. I'm here. Ana Judith Portillo Bautista. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present, teacher. Thank you. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys, very good. Thank you so much for being with me tonight. Se pueden desconectar todos ya, excepto José Eduardo. All right, thank you, guys. I'll see you tomorrow, okay? Bye, teacher. Bye. 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 José Eduardo, usted no puede decir bye todavía. All right, solo se desconecta Guillermo y Luis Alberto. Okay. Okay, teacher. Very good. All right, very good. Okay, José Eduardo, entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va con el presente simple? Sí, lo estoy aprendiendo ahí, me está costando, pero lo estoy aprendiendo, teacher. Okay, very good. ¿Apuntó las reglas ayer, José Eduardo? Sí, las reglas de ayer sí las apunté, teacher. Okay. Al presente. Okay. Aquí las del verbo ¿cómo se llama? Verbo de las en general, infinity. Excellent. Más eso. Ok. Eso es lo que tiene que hacer, Eduardo, es aprenderse esas reglas, ¿verdad? Acuérdese okay. Que esas reglas que copió ayer aplica para tercera persona. Quiere decir él, ella o esto, ya sea, yo digo Ricardo y Ricardo es un él. Entonces, no importa si es nombre o pronombre, el verbo siempre va a llevar ese cambio. Entonces, yo digo, por ejemplo, Ricardo speaks, por hablar, speaks English, ¿verdad? Entonces, ahí se escucha la S, speak, ¿verdad? Si yo digo, Ricardo no habla inglés, entonces le ponemos el doesn't. Ricardo doesn't speak, y ahí ya no lleva S, José. Llevamos la S, ¿por qué? Porque ya va en negativo, y llevamos el doesn't. ¿Verdad? De lo contrario, si es afirmativo, para cualquier verbo, José Eduardo, para cualquier verbo, usted le va a agregar esas reglas que usted escribió ayer. All right. Por lo general, los verbos solo se le agrega la S, ¿verdad? Son menos los verbos que le tiene que cambiar a IES, IES o a ES. Esos son como menos. Right. Por lo general son más, solo es cuando usted le agrega S. Oye. Sí, ok. Entonces, okay. El in, all, she, teach, X y doble S y más. Y es, ¿verdad? S es a la tercera persona o a las... Sí, exacto. Solo a las terceras personas. Si usted dice, yo enseño, por decirle, ciencias, usted dice, I teach, ¿verdad? Lo deja tal cual está, ¿verdad? Pero si usted dice, ella enseña ciencias, decimos, she teaches science, all right? Entonces ya le agregamos ese teaches, y aún la pronunciación es un poquito diferente, ¿verdad? Sí, así es. Ir haciendo eso. Y luego las negativas, acuérdese que le vamos a poner o don't o doesn't. Y ahí lo que estamos diciendo es no. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos yo no sé,
en inglés y el famoso I don't know, que decimos, ¿verdad? Es I don't know, ¿verdad? El don't, ese es el, ese auxiliar que lo combinamos con el not, entonces nos queda I don't know, y el verbo es saber, ¿verdad? I don't know. Ajá, ajá. Entonces usamos el don't, ¿verdad? Y el doesn't, otra vez, para él, ella o esto, ¿verdad? Entonces, y ahí ya no le pasa nada al verbo. Y eso es lo que se vio ayer. Ahora, lo que vimos ahora ya casi al final es cómo hacer preguntas. Si yo le quiero preguntar, por ejemplo, a, no sé, a Carlita, yo le quisiera preguntar, Carlita, usted trabaja en Digicel, por decir algo. Entonces yo le hago la pregunta do, con do, ¿verdad? Do you work? ¿Verdad? Do you work in Digicel? Ajá. Y a Carla me podría contestar yes I do o no I don't. Dependiendo de si su respuesta es afirmativa o negativa. Entonces, cuando usted quiere hacer cualquier pregunta, por ejemplo, así de, teacher, usted, no sé, se despierta temprano, por decir algo. Do you wake up early? Entonces, aquí la clave es aprenderse los verbos. Oye, le voy a dar una tarea. Tiene que encontrar alguna lista de verbos que usted se pueda memorizar. Pero igual la idea es como, no se... no se vamos a memorizar todos porque son muchísimos, all right? Y usted es que se va a frustrar porque no va a tener tiempo de aprendérselos todos. Pero póngase meta uno diario, José Eduardo. Un verbo diario que usted se aprenda, usted hace la suma al final de la semana y ya se aprendió 7, ¿verdad? A nada de ansia. Y así tiene que ir aprendiéndose los verbos. Hay verbos que ya uno ya los conoce, ¿verdad? De repente el famoso verbo, yo estoy chateando, decimos ahora en español, pero eso viene del inglés, el verbo es chat, ¿verdad? Entonces, ah, ya podemos ese verbo, ¿verdad? Entonces yo digo, I chat every day, o como puedo decir, mi hermana, que es ella, my sister chats, y le pongo ese porque es tercera persona singular afirmativo, ¿verdad? Entonces con eso tenemos que ir jugando siempre. Pero para poder hacer eso, tiene que empezar a aprenderse algunos verbos para que usted pueda empezar a decir oraciones en afirmativo y en negativo. All right? Okay, teacher. Very good. Okay. Siga, ahí vamos aprendiendo poco a poco. No sé si tiene alguna pregunta del tema de ahora, que con las oraciones, las preguntas que estuvimos haciendo con las imágenes que yo les di o algo. No, teacher, me quedó bien claro ahí los ejemplos que nos estuvo dando y las oraciones que teníamos que hacer. Me quedó bien claro, sí, había que ponerle el hacer las oraciones con el verbo que nos había dado y ponerle el negativo también se podía poner, bueno, sí, okay. Ahí. Very good. Muy bien. No, estoy haciendo, pero sí. O sea, hay preguntas, pero no, ¿cómo se llama? No concluidas, porque como no me puedo todos los verbos, ¿verdad? Claro. Teacher. Por eso es que no está así la cosa tan fácil, pero tan sí, fácil. Teacher. Sí, entiendo un poquito. Very good. Okay, así que agarre de tarea un verbo diario. Oye. Y ya va a ver que va a ir a aprender. Dígame. No sé, usted me dijo de que me va a mandar una... Sí, mire, se lo voy a mandar. Se lo prometo. All right. Que de repente entre tanta cosa, pero sí, se lo voy a mandar, oye. Vaya, sí, all está right. Bien. Si puede, pues, los verbos, no sé si ahí van, en el... Ah, bien, podría ser. Ajá, se los voy a poder, se los voy a incluir ahí, oye. Envíemelo, yo lo saco ahí en papel y okay, yeah. Lo imprimo okay. Y lo that's empiezo okay. A, como que soy loco a repetir. Very good, vaya, okay, yo lo hago con mucho gusto, oye. All right, José Eduardo, lo dejo ir a descansar, gracias por quedarse un ratito y cualquier cosa estamos a la orden, oye. Pues muchas gracias. All right. Una pregunta, usted está ahí en el grupo de WhatsApp. Sí. Ah, okay. Sí, ahí estoy, sí. Sí, entonces,
cualquier duda ahí. Sí, claro, ahí me contacta, oye. Ok, ¿cómo me lo va a hacer llegar el documento? Si gusta, ya le voy a, bueno, mañana le escribo, porque igual usted está en el grupo, ¿verdad? Sí. Le escribo y ahí vamos a ver cómo se lo, en por qué vía se lo envío. Ok, right. Sí. Ok. Está muchas bien. Gracias. Good night. Buenas noches. Bye. Good night.